Jack, qué guapo que es. La gente todavía se exalta cuando dices que el cine es mentira. Al fin y al cabo, solo es un actor interpretando los sentimientos y las emociones de un personaje. Ay, ¿qué dices, Aldo? O sea que la escena donde Jack salva a Rose no es verdad. El barco no existe, no es real. Es más que obvio, Andrea. Lo más probable es que si esa escena fuera real, los actores no hubiesen querido filmarla debido a las condiciones climáticas. O sea, te puedes dar cuenta que todo es trucaje porque no escuchas ni el sonido de las olas, ni el viento. Es mentira. Ay, ¿qué eres loco? Eso no es cierto, no te creo. No es eso, mira. Lo que te estoy tratando de decir es que hay cosas que la cámara no puede lograr y que necesitas efectos de sonido, efectos especiales, edición, para lograr eso, pero es lo magnífico del cine que te hacen creer que es real. ¿Me entiendes? ¿Neta, me lo juras? Sí, mira, hasta el barco que está ahí no está completamente armado, es solo una parte. Por la posición de la cámara parece que está ahí, pero no está. Pero, o sea que, ¿pero qué? Mira, ¿sabes qué? Olvídalo. Vamos a ver otra cosa. Un castillo que oculta mucho misterio. Uno de estos es un mago muy peculiar, mitad ave, mitad hombre. Todos estos condimentos conforman el castillo ambulante de Hayao Miyazaki, producido por el estudio Ghibli. Esta maravillosa obra está basada en el libro homónimo de Diane Wayne Jones. Hola, mi nombre es Alexis Torres y en esta ocasión seré su guía para esta grandiosa travesía. Les advierto que todo el video estará plagado de spoilers, así que tengan cuidado si no han visto la película anteriormente. Hoy hablaremos sobre los sonidos que le dan vida a esta película tan excelsa. Descubriremos todos los secretos de los efectos de El Castillo Ambulante. Bueno, en esta ocasión tenemos a dos artistas reconocidas mundialmente. Ellas son Disneylandia Rodríguez Suárez y Carmina Carmona Carmona. Bueno, para empezar, quisiera preguntarles, ¿cómo fue que llegaron a tener ese interés en este mundo de los folies? Hola Alexis, gracias a ti y a toda esa gente hermosa que vino a vernos. Pues mira, yo me interesé bastante por esto cuando yo veía películas. Poco a poco empecé a investigar y me di cuenta que los sonidos eran grabados en estudio, no directo. Cuando supe eso, fue como una traición, pero una traición dolorosa. A partir de ese entonces, yo, Disneylandia Rodríguez Juárez, supe que había nacido para esto. Y en tu caso, ¿cómo fue que nació ese interés? En mi caso, quería Alexis, nadie me formaba por consumir sonidos. Todo lo que quería lo conseguía. Bueno, respecto al foley, te podría decir que es mi escenario, donde puedo potenciar la dramatización de mis personajes favoritos. Y como dice Disneylandia, yo sabía desde pequeña que esto era una traición, que en las películas existía una pérdida de sonidos sutiles, que el micrófono no lograría captar. Y cuando están grabando, ¿siempre hay ese problema de que no salen los sonidos como ustedes los tienen planeados? Pues sí, eso siempre va a pasar. Porque no vas a conseguirlo en la primera vez, vas a tener que hacer varias tomas. Pero debes saber utilizar los objetos, o sea, varios artilugios para que te salga algo que tú quieres. Además está la edición del sonido, moduladores, ecualizadores, y eso cambia la tímbrica del sonido. Y en tu caso, ¿qué más se debe tener para poder recrear bien un foley? Pues debes tener un oído musical muy desarrollado. Yo desde pequeña he estado en conservatorios, probando distintas calidades educativas de primera, pero ninguna me ha llenado tanto como el foley, que para mí es un mundo mágico. Estoy consciente de que a mi lado tengo a dos artistas muy talentosas, pero tengo una pregunta. ¿Acaso es la primera vez que han trabajado para un estudio tan prestigioso como el estudio Ghibli?
Pues para mí fue la primera vez y fue todo un honor. Jamás pensé que viajaría hasta el otro lado del mundo para hacer un proyecto como este. Y trabajar con Carmona, fue gratificante. Pero verás, la película empieza así. La joven Sophie conoce a Howl casualmente y la bruja del residual se entera de esto. Así que por celos le lanza una maldición. Sophie se convierte en una anciana y decide embarcarse con nuestro personaje favorito, que es Howl. Y bueno, y como todos sabemos, todo el mundo quiere un Howl. Sí, definitivamente Howl debe ser el chico preferido de todas las chicas. Incluso para mí. No, mentira. Pero cambiando de tema, en las escenas que tenían que grabar, los efectos del castillo, ¿cómo fue su experiencia para hacer eso? Uy, a mí me encantó demasiado grabar el castillo. Pese a que fue muy difícil porque tuvimos que hacer muchas, muchas tomas. En mi caso, para mí fue mi escena menos favorita. No soportaba esos ruidos ni metales. Para mí fueron insoportables. Pero, sin embargo, se logró un buen sonido. Recuerdo que ese día estábamos tan frustradas. Fue demasiado trabajo por hacer. Pero al final lo conseguimos con algunas latas, unas planchas y nos salieron todos esos sonidos y nos quedó bastante bien. Y entonces, Carmina, ¿cuál ha sido tu escena favorita? Cuando Sophie toca Howl, sale una especie como de moco que me fascina esa escena. No, para mí fue todo un suplicio grabar eso porque era asqueroso ese slime. No me gustó para nada. Además que yo soy alérgica a esas sustancias químicas. Mírenme la mano como la tengo. ¿Pero qué hay cuando se fue llorando? ¿Acaso no te gustó esa escena? O sea, está cargado de mucho sentimentalismo. ¡Condato como yo! ソフィー、お願い戻ってきて。ハウルさんが大変なんだ。ハウルやめろ。消えちゃうよ。¿Y qué hay cuando Howl está cocinando con Sophie? O sea, los sonidos de todo ese tramo de la película sobre la cocina, la carne asándose, los huevos. ¿Cómo los hicieron? Porque se escucha muy real, la verdad, muy real. Pues mira, el estudio Ghibli se caracteriza por siempre animar la comida de manera espectacular. Tú la ves y se te hace agüita la boca. Pero también tiene que ver el sonido. Para hacer las pancetas que estaban friéndose, nosotros usamos una toalla húmeda y sobre ella colocamos la plancha, pero bien caliente para que saliera el sonido. Y para las cáscaras de huevo que se estaban rompiendo, usamos algunas hojas secas y esas las empezábamos así a mover para que saliera esa textura crujiente. Y cuando quebraban los huevos para ponerlos en el sartén, ¿cómo hicieron ese efecto? Pura agua, querido Alexis, y una olla gigante. Con una pequeña botellita tú introducías y se hacía. Pasamos a otra escena importante en la trama de la película, la cual es cuando Mark comienza a devorar muy rápidamente el desayuno. Claro, Mark es un niño muy glotón. Una anécdota divertida que contarte es cuando Howl
modifica el castillo con sus poderes mágicos. O como cuando Howl coge a Sophie en sus brazos. Eso fue algo romántico. Pero me gustó bastante cuando Sophie golpea la mesa y todo el castillo se sacude. Fue demasiado fuerte. Claro, recuerdo que hiciste el mega drama solo porque te cayó un pequeño drama. Hasta los paramédicos vieron ese. Uy, pero fui yo la afectada. ¿No lo crees, Alexis? Sí, la verdad, yo sí te creo. Pero tengo una pregunta de parte del público, la cual es, de la escala, del 1 al 10, ¿qué tanto quisieran volver a trabajar juntas? Cero. No puedo creer nada de esto. Bueno, pues deberías, porque así es como funciona. Tú sabes que papá no es el que trae los regalos, ¿ah? Igual me voy a seguir emocionando como si todo fuese real. Uy, este puta es necio, por Dios. ¿Sabes qué? Te vas a la verga.